instalado. En este caso, como lo tenemos ya instalado, como veréis, es bastante rápido. Se abre la ventana de inicio. Y bueno, en este caso hemos abierto un Electro, ¿vale? Pero podemos abrir cualquier tipo de imagen. Tenemos aquí un Sutil, subtítulo. cambia aquí a SAT, cambia a KET, Aquí. aquí. Vamos a abrir Tac. un tag en este caso. Está grabando, ¿eh? Como vemos, la pantalla está dividida en nueve porciones. Esto es simplemente porque el visor, cuando abre un tipo de imagen, intenta ajustar la rejilla de la imagen al mayor número para mostrar todas las imágenes de una sola vez. En este caso, vemos que este tag tiene siete imágenes, por lo tanto, ha ajustado series, por lo tanto, ha ajustado el estudio la rejilla al número de series. Vale. Aquí vemos las series. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos visualizar de esta serie, de la primera serie, tenemos ocho imágenes. En este caso, por ejemplo, 387, otra de 387, etc. Esta sería la ventana y la pantalla inicial para ver todo el estudio. Si queremos comparar, por ejemplo, dos series, en este caso, por ejemplo, podríamos comparar esta y esta, la segunda y la tercera serie, tendríamos que apretar la primera serie que queremos seleccionar. Después, con el control apretado del teclado, doble clic sobre la segunda serie. Ya tendríamos la pantalla completa, las dos series que queremos comparar en este caso. Tenemos, por ejemplo, os muestro los controles principales para moverse entre las series. Por ejemplo, con el ratón sería botón izquierdo, dejando el botón izquierdo sobre la serie que queremos seleccionar. Movemos y como veis se mueve el nivel de ventana, lo hago de forma exagerada para ajustar la imagen al brillo y contraste. Y se puede ajustar, bueno, pues al gusto, como queráis, ¿vale? Esto solo se aplica, si os fijáis, solo se aplica sobre la serie que tenemos seleccionada. Si queremos seleccionar la otra serie, sería de forma independiente. Pero hay que tener en cuenta que esto se ajusta sobre todas las series, o sea, sobre todas las imágenes de esta misma serie. ¿Veis? Vale. Para salir de la comparación de series, doble clic. Podemos entrar, por ejemplo, sobre una sola, doble clic sobre esa. Vale. La funcionalidad, como había dicho, botón derecho, botón izquierdo, perdón, del ratón, cambiamos el nivel de ventana para cambiar al brillo del contraste de la imagen. El botón derecho, cambiaríamos el zoom de la imagen para ampliar de forma rápida, hacer un zoom selectivo sobre la imagen. Y, por ejemplo, en el caso de la ruedecita del ratón, si tenemos rueda configurada en el ratón, que la mayoría lo tiene, es para movernos entre la serie, entre las imágenes. Como veis aquí, estamos en la imagen 71 de 73. Podemos subir o bajar, que también lo podríamos hacer con las teclas del teclado, hacia arriba o hacia abajo. Bien. Y después, si tenemos el botón central del ratón, que es la misma rueda que podemos apretar, sobre el botón central podemos apretar, dejamos apretado y podemos mover la imagen. Esto es útil, por ejemplo, si tenemos la imagen ampliada. Vamos a hacerlo así y queremos desplazarnos hacia otra zona, podemos desplazarnos o mover el zoom y mover la imagen. Volvemos atrás, doble clic. Vale, esto serían inicialmente las funcionalidades del ratón. Sobre, por ejemplo, sobre una misma imagen. Las herramientas que tenemos principales son moviéndonos hacia la parte superior de la ventana, tenemos toda la barra de herramientas que se despliega para utilizar con esta misma imagen. Tendríamos las rotaciones, que serían, por ejemplo, hacer un espejo horizontal de la imagen. Simplemente sería cambiarla. Lo mismo, el espejo, pero en vertical, hacia arriba y hacia abajo, mover la imagen. O rotar la imagen, hacer las rotaciones, que serían girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, como indica el número. Después, la segunda utilidad, por ejemplo, sobre la misma imagen, sería invertir en luz, es decir, hacer el negativo de la imagen, para poder ver pues, el negativo, después cambiar en la ventana, ajustar a lo que queráis.
tareas, es emergente. Sí, sí, es desplegable. Como había comentado, siempre es muy importante eso, subir el ratón hasta la parte superior, porque si no la barra no podemos ver. Siguiente herramienta que tenemos, por ejemplo, sería cambiar el nivel de ventana y de brillo. Aquí tenemos algunos que son preajustados. Por ejemplo, estos vienen definidos por el propio visor para según qué tipo de estudios. Por ejemplo, este de Canon, podríamos, bueno, claro, invirtiendo. Aquí, bueno, podríamos ajustarlo, pero tenemos el de cráneo, aquí ves, el de hueso, lumbar, son predefinidos para según qué tipo de estudios. Esto en función del tipo de estudio que se abra, pues se puede seleccionar uno u otro. Y después tenemos aquí predefinidos, que estos ya vienen definidos en la imagen, o el auto, que lo que hace es un algoritmo interno del aplicativo que intenta calcular el que es mejor, el que él cree que es mejor para visualizar la imagen. No tiene por qué ser el mejor, pero bueno, te hace una aproximación. Vale. Siguiente herramienta, esto sería para hacer una sustracción. Esto es muy útil para el tema de angiogramas, para poder coger, lo único que hace es coger la primera imagen, por ejemplo, ponemos la primera, aquí vemos la primera imagen, cogemos, seleccionamos la sustracción y sobre el resto de imágenes hace contrasta hace la diferencia de imagen sobre la primera. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es muy, muy útil para ver los contrastes en vena y demás. Vale, después, por ejemplo, tenemos las utilidades principales de la lupa, que por ejemplo ya tenía, yo os he mostrado aquí en la parte del ratón, el botón, pues aquí tenemos la lupa, por ejemplo, para el modo zoom, por ejemplo, para disminuir la imagen, sería más o menos simplemente aumenta o disminuye uno u otro. Esto sería para coger esto muestra el tamaño original a escala 1:1 de la imagen, que el tamaño real, en este caso, por ejemplo, sería este. Esto, por ejemplo. Y esto lo que hace es seleccionar el mejor ajuste de la imagen para que ajustarla a todo el tamaño de la pantalla. Es decir, nosotros tenemos una pantalla más grande o más pequeña, él ajusta siempre el mejor ajuste para que veamos toda la imagen de una sola vez. Por ejemplo, en este caso, vemos aquí toda la imagen. Y esto es una lupa que había, simplemente es una herencia del antiguo visor Ray Java, que era una lupa que pulsando sobre la lupa, sobre la misma, podemos ampliar una zona concreta arrastrando la lupa hacia un lado o hacia otro. Para salir de la lupa, escape, y ya está, y volvemos al menú principal. Tenemos aquí todas las funcionalidades. Esto para mostrar el texto. Vale, esto es útil, por ejemplo, si queremos hacer un tipo de presentación, capturar una pantalla para una presentación, para cualquier tipo de tema de esto, si no queremos que se visualicen los datos de paciente y demás, dándole sobre este botón, abrimos mostramos la información o la escondemos. En este caso, por ejemplo, la escondemos y ya no se visualiza sobre ninguno de esta serie en concreto. Si queremos esconder sobre otra serie, pues lo mismo. Quitaríamos aquí y no se mostraría sobre ninguna imagen de esta misma serie. Vale. Seguimos. Herramienta de distancias. Para medir una distancia de la misma imagen. Esto lo solicitan bastante. Pues simplemente punto de inicio. Clicamos sobre el ratón. Con el ratón, botón izquierdo. Y sobre el punto final, desplazamos el ratón y sobre el punto final, soltamos y ya está. ¿Veis? Si veis, ahora está marcado el ratón, el puntero del ratón es una cruz. Quiere decir que yo, mientras vaya clicando, voy a hacer anotaciones. Si queremos salir del modo anotaciones, tecla escape del teclado. Y ya salimos. Todas las anotaciones se pueden mover o modificar, incluso la trayectoria, la distancia, o si queremos modificar alguna en concreto, la podemos modificar. O incluso, por ejemplo, si queremos suprimir una, vamos a decir esta de aquí, central, clicamos un clic con el botón izquierdo del ratón, botón principal, y tecla de suprimir, nos saldría la pantalla de confirmación de eliminación de la anotación y la podemos eliminar. Esto sería para eliminar una por una. Pues si hemos hecho muchas anotaciones, si queremos eliminar todas de una sola vez, vamos aquí a la A, esta de aquí, menú,
Desplegamos y aquí en el menú desplegable de la derecha vemos aquí todas las anotaciones que hemos hecho y su descripción. Si queremos borrarlas todas, simplemente tenemos que hacer seleccionar todas. Ya quedan todas seleccionadas en blanco, no sé si lo podéis ver. Bien. Y volvemos al menú de anotaciones y seleccionamos borrar todas las seleccionadas. En este caso ya le damos confirmación. Bueno, se pierde el foco. Ahora volvemos al menú y ya tenemos todas las anotaciones borradas. Vale. Aparte de instancias, también podemos hacer, aquí tenemos más tipos de mediciones, por ejemplo, las unidades Hounsfield, que es el tipo de intensidad que tiene en un punto concreto la imagen. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos ver si la zona que estamos marcando es un hueso o algo, en función de unos valores que dan, que están, son estándar. Aquí podemos ver el tipo de intensidad de la imagen y podemos identificar si hay una zona más densa o menos. Esto es la distancia, como hemos mostrado anteriormente. El ángulo sería un ángulo de dos rectas que tocan entre ellas. Tenemos aquí la medición, por ejemplo. También podemos hacer el ángulo de dos segmentos. Rectángulo, que sería medir el área en centímetros cuadrados del rectángulo. Aquí podemos ver los 13,99 centímetros cuadrados. Un polígono, bueno, dividiendo serían de más, ¿vale? Esto lo veía un poquito así por encima. La elipse, el diámetro también de una circunferencia. Anotaciones de texto. Todas, como hemos comentado, se pueden mover. O incluso alguna flecha o algo de una anotación de texto hacia una zona concreta, al revés. Esto de calibrado de imagen significa, si os fijáis aquí, en una imagen pone todas las mediciones. Pone entre paréntesis ICE, que significa calibración de la imagen, Image Calibration. Entonces, esto viene informado, un dato de la misma imagen, viene informado la relación de los puntos de la imagen con la relación de los centímetros que mide esa imagen. Por eso, el propio aplicativo, cuando hacemos una medida, sabe la distancia real del paciente. Esto viene informado por el propio TAC o resonancia o la modalidad en sí. Pero si nosotros, por ejemplo, en una eco que no viene informada porque es una imagen que no puede tener una relación de imagen, si tenemos un objeto, imaginaros que tenemos un objeto aquí que podemos medir su distancia, que sepamos que, por ejemplo, imaginaros que aquí tenemos un objeto que mide un centímetro y podemos medir de esta zona a esta, poner los milímetros. 10 centímetros, hay 10 milímetros de esa zona. Si tuviésemos aquí, por ejemplo, un círculo, si tuviésemos que son un centímetro, y si os fijáis, aquí ya ha cambiado todas las anotaciones, ya pone UC, de User Calibration. Por lo tanto, todas las medidas han cambiado. Antiguamente este era 19 y ahora ha cambiado a 6 centímetros porque hemos recalibrado todo el tipo de mediciones. Vale, vamos a borrar todas las anotaciones de nuevo. Aquí las marcamos primero. Seleccionar todas. Aquí por defecto, si os fijáis, bueno, sale como una serie de folios y una V marcado. Quiere decir, si nos ponemos encima, nos muestra el tooltip, nos muestra que esta herramienta se utiliza para todos los cambios que hagamos, por ejemplo, de nivel de ventana y demás, se aplican sobre todas las imágenes de esta misma serie. Por lo tanto, si yo hago una modificación de forma exagerada hacia este tipo de ventana y brillo, si os fijáis, se cambia en toda la serie. Ha cambiado en toda. Pero si yo quiero aplicar sobre una imagen en concreto, podría aplicarlo, por ejemplo, desmarcando esta anotación. Y si os fijáis, se ha marcado solo sobre la primera imagen. Al tener desmarcada esta, puedo dejar solo esa imagen con el window level del nivel de ventana.
hacia el marcado y coger otra y cambiarlo también a otro específico solo para esa imagen. ¿Veis? Por lo que tengo ya esta imagen, esta en concreto tengo con esta, y la primera imagen con otro nivel de ventana y de brillo. Si lo vuelvo a marcar, en este caso, volveré a rectificarlo o aplicar un nivel de ventana concreto sobre toda la serie. Y si salimos doble clic, si salimos con doble clic sobre la serie general del estudio, todas las series que tiene, veis, tengo un nivel de ventana diferente a otras series en concreto. Bien, este icono de aquí lo que hace es poner el visualizador sobre la serie, el localizador sobre la serie que tengo seleccionada, marca el localizador de este tipo de proyección que tiene sobre todas las series de ese mismo estudio. Es decir, yo tengo seleccionada esta serie central de aquí, pongo el localizador del paciente y, como veis, por ejemplo, en esta marco la serie central y veis aquí en la serie de edición veo este tipo de imagen que estoy viendo ahora, donde el corte de proyección que tiene. Si me voy desplazando sobre la misma serie o con el ratón o teclado hacia arriba y hacia abajo, como he comentado, podemos ver cómo se desplaza. Si me voy a la serie de arriba, marco el localizador, lo mismo sobre sus series relacionadas. Me voy desplazando y, como veis, aquí, o lo mismo en este, todo lo mismo. Esto, por ejemplo, en modo, bueno, en una ecografía, no sé si tenemos una ecografía aquí. En modo cine, por ejemplo, si estoy aquí, bueno, esto es útil para ecografías y demás, para ver una secuencia de imágenes, como si fuese una película, simplemente para verla, sin movimiento, podría poner el play, pararlo y ir haciendo en modo bucle y demás. Puedo hacer, por ejemplo, si hago un play aquí, pues ver todas las series de la imagen y van rotando de forma continua hasta que le demos stop. Aquí tenemos una herramienta que se utiliza bastante, que es el general multiplanar, que es de una serie en concreto, salvo hacia las series centrales. Una serie, por ejemplo, vamos a coger esta misma. Coger la serie esta, 300 imágenes, y generar, según los cortes, el coronal, sagital y axial. Se va componiendo la imagen en función de... hacer el tipo de corte, hacer un corte, especificarlo, el ángulo, desplazamiento... Vemos aquí la parte inferior. Vale. Para salir de la pantalla de multiplanar, salimos aquí sobre 2D. Si le damos aquí a salir, lo que hará es cerrar el aplicativo simplemente. Damos a 2D y volvemos a la pantalla inicial de series de visualizador dos dimensiones. Vale. Por ejemplo, si queremos comparar dos series, vamos a decir, pero salimos un momento para resetearlo todo. Vamos a entrar a estudio. Queremos sincronizar dos series, por ejemplo, queremos ver esta, como habíamos comentado, para comparar las series o demás. Podríamos imaginar, por ejemplo, cogemos esta, control, como he comentado antes, apretamos el control del teclado y doble clic sobre la segunda serie que queremos comparar. Ahora aparecemos en modo visualización de dos series, comparar, y si queremos moverlas en modo sincronizado, tenemos que seleccionar con el control otra vez, de nuevo, ¿veis? Seleccionamos la primera serie, con el control, un clic sobre la segunda serie. Y aquí, ahora en esta imagen no se puede visualizar, pero se moverían de forma sincronizada simplemente
Si os fijáis aquí en la parte inferior de la pantalla, tenemos el TP, que es el Table Position, que es la posición del paciente, en este caso en el TAC, sobre la mesa del TAC. Es decir, la propia máquina del TAC informa en la imagen la posición del paciente, bueno, del corte en este caso, de la imagen de la proyección. Entonces, si las imágenes de las dos series que estamos comparando tienen equivalentes, en este caso, podríamos ir comparando aquí y se iría moviendo y serían las equivalentes. También podemos hacer un desplazamiento si queremos que, por ejemplo, vamos a imaginar que esta serie no tiene su serie contigua es esta, por ejemplo, podemos seleccionar la que queremos esta, seleccionamos el aquí y marcamos la sincronización del offset. Por lo tanto, ya quedan sincronizadas según hemos indicado nosotros. Bien. Volvemos a salir, doble clic sobre el botón principal. Y un botón aquí muy importante, este de aquí, si os fijáis, la parte superior, es el historial del paciente. Es decir, nosotros en este caso hemos abierto un estudio, un tag del paciente, pero este puede tener, en este caso, si abrimos, vemos todo el historial de estudio que tiene sobre el archivo de imágenes. En este caso tiene una resonancia, otro tipo de tag y demás. Si clicamos sobre los estudios que son del mismo tipo, en este caso el TAC, salen en negrita. Los que no son del mismo tipo, por ejemplo la resonancia magnética o radiología de placa directa, salen en gris, pero podemos abrir igual. Pues en este caso, por ejemplo, abrimos este, que es un previo que se ha hecho el paciente, un estudio previo. Y como veis, nos añade las series a este estudio, pero si os fijáis, nos aparece una H en rojo, que quiere decir que es un histórico, que son imágenes previas a este estudio. Así, de esta forma, podemos comparar. Por ejemplo, podríamos comparar dos tipos de serie, como hemos dicho. Primera serie que vamos a comparar un clic. Y con el control apretado sobre la segunda serie, comparamos. Y aquí tenemos, en la banda derecha, tenemos la imagen histórica, la antigua y la actual. Si seleccionamos, igual que he comentado antes, con un clic seleccionamos las dos series, podríamos ir desplazando aquí. Bueno, se moverían en el caso que fuesen las equivalentes. Ahora, si bajo para abajo un poquito, ahora aquí. Si veis, no se ha desplazado antes, no se han sincronizado porque no tenía la imagen equivalente aquí en el Table Position. ¿Veis? Pues aquí con el teclado, si voy moviendo, se van desplazando hacia arriba y hacia abajo, de la misma forma. Lo más cómodo es el ratón, pero bueno, con el teclado se puede hacer igual. Bien, pues aquí, por ejemplo, en este caso, si salimos doble clic de nuevo, salimos a la serie principal, podríamos añadir, por ejemplo, también una placa. Por ejemplo, y tendríamos aquí la placa. Como veis, la ponemos aquí, lo que pasa es un poco ya liado porque hay demasiadas. Pero, por ejemplo, doble clic sobre la imagen y podemos ver la placa de tórax. La herramienta, normalmente, si abrimos un, ahora lo veréis, con un electro, si abrimos cualquier tipo de estudio diferente, o sea, las herramientas se van adaptando en función de del tipo de imagen que vamos a abrir. En este caso, porque tiene herramientas específicas que son las mismas que las de tórax. Pero podríamos hacer igual las anotaciones, cualquier tipo de medición de ángulo o demás. Bueno, es todo lo mismo, igual. Si salimos de aquí, vamos a probar de abrir un electro para que lo veáis. Y aquí mismo. Vale, sí, mostrar un poquito por encima. Bueno, simplemente el electro lo explicamos de forma rápida porque se puede ver aquí del electro todo. Ahora tenemos la pantalla muy pequeña para que lo podáis ver, pero bueno, se vería de un simple vistazo. Lo que pasa es que la pantalla está bastante pequeña. Aquí podemos especificar los canales concretos, explico un poquito rápido, ¿vale? Podemos ir extrayendo los canales, si os fijáis, subimos aquí a la parte superior, nos va quitando los canales que no necesitamos comparar. Se pueden hacer anotaciones, mediciones, en cuanto a distancia, tiempo, en milivoltios o en desplazamiento, del mismo tipo. Bueno, y un poquito más por encima, podemos comparar electros previos de un mismo paciente. En este caso no tenemos ninguno, pero se pueden comparar. Y la distribución del electro. Aquí tenemos las más estándar que se suelen pedir.
pues son tipo de distribución para ver las gráficas de masa. Podemos exportar el electrocardiograma a un PDF, nos mostraría aquí la pantalla típica de Windows de guardar el estudio, o de imprimir, que en este caso bueno, no tenemos habilitado, pero está la funcionalidad para imprimir directamente en impresora a escala proporcional, es decir, la relación de milímetros la mantendremos, cosa que en el PDF no se guarda. Y poco más.